Advertencia, cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música tienen derecho de propiedad. Por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de los personajes y sus elementos por lo que son propiedad de esas compañías y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Action Recession Cinema de Star Wars, la Hawk. ¡Ay, Dios mío! Han dedicado a biografías de personajes, cómics, películas, series animadas. En fin, todo lo que puedes ver del universo Marvel creado por Marvel Comics y Marvel Studios en la gran pantalla. Te presenta el siguiente programa. Con ustedes. El mismo Bike La Hawk, mi persona, el creador de contenido para el universo compartido de canales de YouTube, conocido como Archivos Digital Comic Universe. Sean bienvenidos al contenido creado en este canal y demás canales hermanos. Síganme en las diferentes redes sociales que encontrarán en la descripción del video y del canal y de los demás canales hermanos. Y únete a esta gran familia. Advertencia, la siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler, por lo tanto queda bajo su propia responsabilidad de ver este video. Si no ha visto la película, mejor no vea este siguiente video. 3, 2, 1. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, yo soy Blahawk. Hoy vengo a hacerle la reseña y análisis con y sin spoiler de la película Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Bueno, justamente pues estuve un poquito muy ocupado, no había podido hacer la reseña antes porque estaba tratando de preparar algún otro material y apenas he logrado ver la película. Realmente me gustó, es interesante el concepto de manejar películas de artes marciales con un personaje que es poco conocido. Obviamente Shang-Chi es más como de ese tipo de personajes que verías en las películas tipo de Bruce Lee, como de Jackie Chan. Tiene muchos elementos, me gustó porque maneja ese aspecto, trata de imitar de alguna manera el humor de las películas de artes marciales de Jackie Chan. Simu Liu me parece espectacular lo que hizo en su trabajo y especialmente cómo le da el tratamiento y su relación con su lo que vendría a ser su padre, y eso para mí es importante porque le da el carácter y el carisma que intenta ganarse a los fans. Yo describo en esta película como un acercamiento aproximado al manejo que se utilizaba cuando películas con un género sobrenatural y artes marciales que de pronto habíamos visto de pronto en películas como la Armadura de Dios, bueno, no, de pronto más como La Leyenda y el Tigre y el Dragón, o esta otra película que hizo Kurt Russell, no sé si ustedes se acuerdan, Rescate en el Barrio Chino, Rescate en la Pequeña China, o Big Trouble and the Small, bueno, en Malchina, bueno, ustedes como sabrán cómo es el nombre de esa película. De pronto pareciera que a ciertos momentos no es una película de superhéroes, sino es una película de aventuras con artistas marciales, se siente más así. Pero igual es un personaje que está dando a entender eso. El concepto de las imágenes que te retrata lo que es el para la recreación de los seres míticos se ve muy espectacular. El manejo del concepto de los anillos es un poco diferente al tradicional, de pronto no se acostumbra uno, pero lo compensa con el trato del manejo de los personajes. Y porque de pronto hago un poco como un paralelismo con Rescate en el Barrio Chino, ustedes recuerdan que en esa historia, que se ambienta también en un barrio chino de Estados Unidos, manejan este tipo de conceptos. Entonces vemos justamente el manejo de que hay unos antagonistas que están relacionados como con la mafia o con organizaciones criminales. Aquí ya hablan que pasas de San Francisco, y recuerden que ambas películas se ambientan en una parte en San Francisco, pero a pesar de aquí te lo llevan directamente a China. Aquí nos hablan de que están en Macao, ¿no? Entonces acá hablan de una ciudad que, por lo general, por aquellos que conozcan historia, Macao fue una colonia portuguesa, como lo fue Hong Kong, perfectamente hubiera encajado también la historia. También se sale ese estereotipo que se le suele dar a los japoneses o a los chinos o a cualquier tipo ciudadano asiático en este tipo de películas. De hecho, incluso, si me atreviera a decir, compagina muy bien el aspecto de no tratar de estereotipar al asiático como lo hizo en su momento en la película de Rescate del Barrio Chino. Obviamente si hay un personaje en el caso de esa película, recuerden que Richard Burton era el personaje que hacía Kurt Russell. Acá
A pesar de que de pronto se exagera porque hubiera sido más interesante ver al menos un personaje estadounidense, ese personaje estadounidense recurre justamente con una persona que ¿cómo lo diríamos? Como recae de pronto con ascendencia china, ¿sí? Pero que nace en Estados Unidos y que va a ser como la pareja del personaje. Bueno, por otro lado, lo que es la figura del villano, que va a ser el padre de Shang-Chi, bueno, juega como ese rol de que tiene una historia, no porque quiera ser villano, sí, obviamente es un criminal y todo, tiene una vida, pero trata de ser como que lo hace por amor a un personaje, ¿no? Vemos ese inicio que te explican que el personaje del villano, por ejemplo, en este caso hablamos de Wen Yu, que por cierto se me olvida el nombre, porque estoy acostumbrado más a Fu Manchu, que es el original, aunque Fu Manchu en los cómics no es, nunca ha sido el mandarín, es otro personaje. Te explica de alguna manera que sí, él tenía un pasado oscuro, que quería cambiar, pero que lo obliga a volver a su vida criminal a raíz de la prohibición que le hace el clan de donde viene la como sé lo que viene a ser la esposa. Entonces ahí gira justamente todos los acontecimientos, es ese manejo indispensable de la historia. Bueno, vemos que aquí en esta versión Shang-Chi tiene una hermana, bueno, se supone que los cómics tiene varias hermanas o hermanos, ¿cierto? Me encanta el papel de la tía, sobre todo como que el lado de los buenos, eso es como decir, síganme los buenos, ¿no? Entonces viene el personaje que hace Michelle Yeoh, que por cierto yo no sabía y no me acordaba, por cierto, que tuvo un cameo con otro personaje diferente en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, que por cierto, para aquellos que no conozcan a esta actriz, es conocida por un personaje importante en las memorias de Geisha, de una geisha, y el otro que es por la película La Leyenda del Tigre y el Dragón, ¿no? Entonces más o menos alguien más o menos la distingue. Yo la conozco más es por la serie de televisión Star Trek, que fue heroína, perdón, era una persona principal y luego después antagonista en su versión de lo que llaman el universo espejo, que es donde hace a la emperatriz de la Tierra, ¿no? Del Imperio Terrano, ¿no? Que es la emperatriz George Uno, el personaje que por cierto es una actriz que ahorita vuelve para una serie, se cree que se espera el año entrante ya que hayan empezado a filmar, lastimosamente ustedes saben, la pandemia no permitió todavía comenzar esa producción, yo creo que esperemos eso, pero bueno, eso es para temas de mi canal de Star Trek. Bueno, me encanta sobre todo el diseño de los personajes, como un personaje como Shang-Chi decide irse a construir una vida diferente a otro país, tratar de cambiar su vida, porque sabía que él es el hijo de un poderoso criminal. Nos amplían, y yo creo que para aquellos que pronto veíamos como con una versión opcional, ver el cortometraje de Larga Vida al Rey, ustedes se acuerdan el famoso personaje que hizo el falso mandarín. Me parece que aquí sí funciona mejor de lo que funcionó tanto en Iron Man 3 que con y con el cortometraje. Me parece que aquí ya encuentro como más gracioso el personaje del gran Silver Kingsley, que me parece que aquí es excelente, pero tengo un pero también, que aquí también como que a pesar de que trata de mostrarse como el alivio cómico, que es bastante interesante, le hace falta que tuviera más más tiempo, que fuera un poco más divertido verlo, ¿no? Creo que como que siento que es el único personaje que tanto para Iron Man 3, que fue quizás mal utilizado en ese momento por el tema del falso mandarín, y el tema del corto, que para mí que es un corto que vale la pena verlo, estuve viéndolo y viendo lo que aquí como que queda corto, que como que necesita su espacio, yo no sé. Yo me encaminaría que ojalá le dieran un espacio en algún tipo de serie donde tengan como más recurrencia, porque pues es un personaje que me parece gracioso, solamente que como que me da la sensación que a veces queremos ver este personaje como un personaje inútil, no sé, o sea, tiene potencial, pero me cambió la imagen de lo que yo veía de pronto en Iron Man 3. Es un personaje que tiene potencial por ser ese tipo de alivio cómico, es como el personaje que acompaña a Scott Lang, ¿no? Entonces básicamente eso.
Y obviamente para mí, al menos en mi caso, consideré importante que para poder conectar esta película era necesario ver el cortometraje que de 2014, que por cierto ustedes lo pueden ver en YouTube subtitulado. Entonces yo lo recomendaría. Bueno, el tema de los anillos es más como de poder, como que trata de darle sentido de que él está basado en la inmortalidad. De pronto sí choca un poco ese concepto de que se pierde las cualidades de los anillos, ¿no? Pero igual de alguna manera compensa. Bueno, la escena cameo de Abominación y Wong, bueno, ahora sí ya se puede entender un poco. Bueno, yo lo entendí al comienzo que eran como un tipo de vacaciones, de realmente, por lo que me di cuenta y conecta un poco con con Spider Homecoming en ese tráiler, es que aquí se da a entender de que Doctor Strange lo encomienda en una misión porque ha detectado una fuerza sobrenatural que proviene del espacio exterior. Entonces eso va a compaginar justo con lo que se va a contar en los episodios, en uno de los episodios, perdón, en uno de las escenas post créditos, ¿no? Ver a Abominación y Wong, aunque aquí en esta parte todavía no está encajado ahí, ¿no? Es como que él llega y simplemente va y se divierte, ¿no? Se enfrenta a Abominación. Yo creo que aquí todas las películas son como un cruce de caminos. Esta se conecta con esta conecta, o como las telarañas, ¿no? Pero bueno, es un pedacito que está entre la escena del combate y luego la escena final, ¿no? Las peleas excelentes. De pronto sí falta mejorar cosas que aspectos, sobre todo para algunos personajes que quedaron como muy bobos. Yo creo que, y sobre todo con uno de los secuaces de Mandarín, ¿no? O sea, del personaje de Wenyu, ¿no? Wenyu, esta es una versión muy diferente a lo original, como que reconstruye y deconstruye el personaje del Mandarín como otro usuario. Me recordó mucho como el miembro líder de la Liga de las Sombras, pero basándose en los conceptos de lo que es las triadas chinas y ese aspecto del ejército de los 10, bueno, de lo que es la organización de los 10 anillos, como que no maqui, como que trata de reivindicarse con su estrellada versión, o como se estrenó desde Iron Man, Iron Man 3 y sucesivas menciones, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, Jin Han, que era, bueno, el personaje que me pareció interesante, la forma como le llega a la hermana de Shang-Chi, y obviamente ver a Cathy Shen, que era la chica, la que es la amiga de mamá del personaje de nuestro querido Shang-Chi, ¿no? Que aquí obviamente me gustó el concepto de que aquí Shang-Chi se quería hacer una vida, que cambian el nombre, pero es, o sea, me recordó como ese concepto de series cómicas de los 70, 80, mezclando con conceptos de películas de artes marciales, sobrenaturales y algo de comedia que hace falta a veces en las películas, ¿no? Bueno, también habla la mención de un famoso habitante de la oscuridad, que es una criatura que está relacionado para liderar un poderoso ejército de conquista del mundo que quería Wenyu, que era básicamente lo que se quería mantener en las historias, ¿no? Que eran como unas criaturas que comen almas. Me gustó eso. Incluso yo llegué de pronto, este sí es el propio Fin Fan Fum. Pero la única referencia es a lo que en teoría yo considero debe ser eso, y no de pronto lo que por ahí está teorizando, que tiene que ver con conexiones con la invasión secreta, con algún tipo de raza, o incluso con el mismo Galactus. Es que los anillos, por el tipo de mensaje que se da en las escenas post-crédito, me entender que eso tiene mucho que ver con la propia raza alien. O sea, como para decirnos que aquí ya queda abierta la puerta a una secuela. Obviamente vemos el personaje de Ronnie Cheng, John. Me gustó esa interacción, el tema del karaoke, que me gustó que fuera un momento cómico. O sea, me recordó un poquito a lo que se hizo con algunas escenas, por ejemplo la escena post créditos de la primera Avengers, que están comiendo como en un restaurante que los invita a Tony Stark, o esa escena o esas escenas post créditos que tuvo cómicas, bueno, en algún momento de las películas de Guardianes de la Galaxia volumen 1 y 2. Bueno, también vemos, bueno, la hermana separada, que fue la que está organizando, la que se encarga de crear su propio club ilegal de peleas. Yo creo que ese club lo vamos a seguir viendo. El destino que le dan a la organización de los 10 anillos, me late que esta función de ser un grupo criminal va a servir a futuro como un grupo que conecte
historias de los superhéroes, pero no para que ellos sean los villanos, sino más bien como ayudarlos. Va a ser un enlace importante. Yo creo que va a tener un futuro inmediato para lo que hace Invasión. Ahí sí yo veo lo que hace o Invasión Secreta o el argumento de la próxima película de Capitán América 4. Yo creo que van a haber escenas en fuera de lo que es Estados Unidos, en donde las diferentes esferas de poder del bajo mundo se van a encontrar acá. Entonces yo creo que va a ser como un eje, como lo que trata de llevarte la película Casablanca, ¿no? Digamos que hay un punto donde se encuentran diferentes villanos, personajes, y luego obviamente te lo traducen las historias. Bueno, aquí vemos incluso que Shang-Chi podría hacer más adelante pequeños cameos o apariciones menores en series o películas, precisamente para relación, la conexión, por ejemplo, con otros personajes de artistas marciales, o esa futura referencia de que podría convertirse en un futuro potencial miembro de los Vengadores, ¿no? Entonces eso es algo que puede suceder. Un personaje desconocido que se trata de alguna manera, trata de ganar ese respeto. No es que sea la gran película, pero mantiene un estatus más o menos acorde a las historias. Vemos muchas referencias a esa China de los lugares más, digámoslo así, recónditos, la lucha de la organizaciones criminales contra otras. El tipo ese que tenía un brazo, de pronto es el que me pareció que tenía un rol un poco muy parecido al típico secuaz duro, pero que al final como que queda un poquito más aislado en ciertas partes. Pues después obviamente pues tenemos en cuenta que hay una relación, esto es como una especie de pelea entre padre e hijo, ¿no? Entonces como decir un mini Darth Vader, pero del mundo criminal bajo, ¿no? Pero en este caso es porque el otro quiere hacer cosas bien, salirse del mundo criminal, lo que era el padre, ¿no? Y obviamente me gustó cuando se quedan con los anillos y todo ese tema, ¿no? Bueno, aquí hemos mezclado primero la parte sin spoilers, luego la parte con spoilers. Bueno, yo creo que como les decía, tienen cada uno su rol. Yo creo que al menos yo diría que, aunque sé que hay cosas que le faltaron al personaje de Ben Kingsley, el falso mandarín, que aquí es un actor, necesito que este personaje sí va a funcionar, como ya me lo demostró, pero que le hace falta cosas para que pueda encajar, es que se le puede ver como un personaje de alivio cómico. De pronto por eso sentía que en Iron Man 3 no funcionaba tan bien, porque solamente te mostraban como un personaje que se hacía pasar por un criminal internacional, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que veo en este caso. Bueno, el cast genialísimo: Simu Liu, Tommy Leung, Awkwafina, que es el otro personaje que era la amiga de Shang-Chi, Shaolin, que era la hermana, Michelle Yeoh, Yang Yang, que es la tía, John John, el amigo, Yang Li también, y Florian mostró que es Razor Fist, que me encanta, que es todo potente, pero como que siento que este personaje, más adelante, no me sorprendería que Razor Fist lo podamos estar viendo en una historia que se vincule con, ¿cómo podríamos llamarlo? De pronto con la reintroducción, de pronto en historias de pronto de Daredevil, de Iron Fist, la reintroducción de estos otros personajes que tuvieron serie, que no son canónicas, pero que pueden tener un potencial, o incluso ver a Razor Fist en una historia de algún tipo de historia tipo She-Hulk, no sé, o incluso en otro tipo de concepto, ¿no? Igualmente hay que decir que es una película que está más que suficiente presentar lo que se pretende, obviamente. Y obviamente vemos diferentes aspectos en torno a lo que es el universo Marvel menos conocido, ¿no? Bueno, gente, pues básicamente esa era mi reseña. Pues yo le tengo una valoración justamente de un 8-7. Obviamente hay aspectos por mejorar, que el personaje se haga conocer, pero que trate de contar la historia, porque yo creo que la siguiente película, de pronto me dan la sospecha que sí se van a concentrar con la aparición de la raza de Fin Fan Fum por el mensaje. Entonces se dieron cuenta los que hayan visto, obviamente hay dos escenas post créditos, la hermana se queda con la organización de los 10 anillos, que yo siento que va a ser una organización saneada de todo su imperio criminal, y va a ser algo como, hasta siento que va a ser hasta aliada de SWORD, no sé, ustedes saben que a veces hasta las organizaciones de espías recurren de vez en cuando al mundo criminal para derivar contactos. Yo creo que va a tener como una imagen vista de ese punto,
Por otro lado, no me sorprendería ver de pronto a Shang-Chi haciendo pequeños cameos y obviamente su secuela, ¿no? Y bueno, gente, solo era eso, simplemente invitarlos a que me sigan mis cuatro canales. Este que es Archie Marvel Season, es el más Star Wars, a mi canal principal Archie DC Universe, a mi canal Archie Digital Comic Universe, Weblog by Black Hawk, y a Memoria Alpha Archie Star Trek. También me pueden encontrar en Twitter como Archie DCU o by Archie Weblog, o en TikTok como Archie DCU by Black Hawk, en Twitch como Archie DC Universe, o mi otro canal secundario de emergencia, que es Archie guión al piso digital guión al piso cómic, o en Facebook como Archivos Marvel 616 más Star Wars, o Archivos 616, como me pueden encontrar en Archivos DC Universe, o me pueden encontrar como Archivos DCU, by Archivos Weblog o by Black Hawk Archivos DCU Oficial, que son las tres páginas de los cuatro canales, en Instagram como Archivos Digital Comic Universe o como Archivos Digital Comic Universe guión al piso número 2, mis dos Instagram. Y también están cordialmente invitados al grupo de Discord, que el enlace lo encontrarán en la descripción de este video, así como a los enlaces del grupo al grupo y al canal de Telegram. Y bueno, gente, solo queda decirles, yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice y nos vemos en otra reseña de las películas de Marvel. Transmisión fuera, bye. Ah, y no se les olvide, por cierto, suscríbanse, denle like, comenten, comparten con sus amigos esta review. Si no han visto la película, no vean ese video. Y denle en la campanita. Bye. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Gente, están cordialmente invitados a seguirme en mis redes sociales, en mi gran familia de canales del universo compartido de YouTube, que comprende mi canal principal Archivos de Seguiones. También me pueden seguir en mi segundo canal Archivos Marvel 616 Star Wars. También me pueden seguir en mi canal de blog como Archivos Digital Comic Universe, Weblog, Black Hawk. En mi cuarto canal Memoria Alpha Archivos Star Trek. Asimismo me pueden seguir en mis tres Facebook, dos Twitter, dos Instagram, en TikTok, en Twitch. Asimismo entrar a mi grupo de Discord y Telegram, que se encuentran en la descripción de este video, y además redes sociales de este canal. Recuerda, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, transmisión fuera, bye.